Torres nació en 1954. Y es un pintor, muralista, instructor de arte y compositor. Había nacido en Nuevo México y ahora vive y trabaja en Los Ángeles. Fue a Otis College of Art and Design de la Educación. Sus obras han sido mostradas a través de los Estados Unidos, México y Europa. Los temas de sus obras focan sobre la cultura mexicana, las contribuciones y la identidad. Conferencias en LACMA, UCLA, la cárcel de mujeres de Rennes, Francia, los grupos religiosos, Boy Scouts y programas después de la escuela. Ha sido un educador de las artes y las jóvenes en situación de riesgo. Ha participado en la selección del jurado de arte público y los grupos de debate. Ha recibido numerosos premios por sus obras. Recibió el premio Charlie en 2004, The Brody Fellowship en 1995 y en el año 1983, The Commendation Certificate for Public Art. The Pope of Broadway fue pintado en 1985. Es un mural en la pared de la Victoria Clothing Company, en el Tres de la Calle, en el centro de Los Ángeles. Se trata de Anthony Quinn, que es un actor mexicano. Como su papel como Zorba el Griego. Portrait of Hollywood es en la pared de Hollywood High School. Refleja la diversidad cultural en las películas de Hollywood y la música. Incluye imágenes de Dolores del Río, Brandy, Cher, Judy Garland, Ruth Valentino y muchos otros. Eloy Torres es un pintor magnífico.